la máquina que permite curar todos los males del mundo. Me siento tan emocionado que voy a llamar a mi asistente, Pepillo. Pepillo, he inventado aquí la máquina que cura todos los males del mundo. ¿Cómo funciona? Dígame. Dígame cómo funciona. Verá, Pepillo, traemos a una persona que tiene algún mal, la ubicamos en la máquina y esta milagrosamente lo cura. Entonces, ¿qué hacemos? Cuéntame. Quiero que ahorita vaya, ponga un anuncio y esperemos que vengan los pacientes. Pero vaya, Pepillo, vaya, vaya, vaya. Qué bien, acaban de poner el anuncio. Esperemos que venga la primera persona para visitar la máquina. Ven, Pepillo, la puerta. Vaya, 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 Pepillo. Doctor, ¿cómo me ha dicho que ha hecho todo eso? Me ha ayudado, qué bacán. Ha sido un...
verdad sabía, yo no me equivoco, por algo. Ha sido mejor que me he sabrado. Ya me emborracharon, ya estoy de nuevo, pues. Ok, entonces. Me voy. Vaya nomás, me cancela y. ¿Cómo que le cancelo? Claro, me cancela $1,000 por haberme curado. Mil nada más, mil. Esta borrachera me ha salido cara. Jamás vuelvo a tomar. Tenga ahí. Ok, gracias. Gracias, doctor. Pepillo. Qué mal, doctor, ¿qué? ¿Qué le pasa a Pepillo? ¿Por qué está asustado? ¿Qué le pasa? ¿Qué me pasa? Tranquilo, Pepillo, tranquilo. Aquí ya lo vamos a curar. Parece bien. No se me caiga. Cuidado el micrófono, se me va a caer con el micrófono. Y a mí no van a venir otras personas. Vamos a ver. Ajá, vea, Pepillo. Vaya, vaya, camina tranquilito. Quédese ahí, Pepillo, ya no quiero hacer trato con usted.
voy a conseguir. De repente aquí en el público, ya no quiero un asistente así, alguien que quiera trabajar conmigo, que se quiera hacer millonario, porque ya ese asistente ya no lo necesito. Doctor, doctor, pasa algo en la máquina, doctor. ¿Algo pasa en la máquina? Sí, sí, doctor, venga, mire, ve. No sé lo que pasa, ve, métese por allá. A ver, ya voy a ver qué pasa en la máquina. Ahora va a ver qué es bueno. Dichos hábitos. Gracias.